Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a las charlas que venimos realizando Divulgadores del Misterio aquí en el Bar Negro, que ya se ha convertido en un encuentro mítico. Después de esta es la quinta temporada, la cuarta aquí en el Negro. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros, con menos de 10 años, habéis leído pues cuentos relacionados con las hadas? Levantad la mano, no os privéis. Bueno, está claro que los cuentos de hadas están considerados hoy en día como literatura infantil, pero no siempre ha sido así. De hecho, cuando los hermanos Grimm empezaron a recopilar algunos de los relatos, pues fueron los propios editores los que empezaron a quitar leña, porque en los relatos que ellos habían recogido, pues había sexo, había asesinatos, etcétera, etcétera. Está claro que, bueno, pues las cosas han ido cambiando, y si bien es cierto que el contenido, lo que es la historia, se ha ido simplificando, no tanto, digamos, la esencia que subyace en muchos de estos relatos. Y en extraer la esencia, Jesús, evidentemente, es un especialista. Aparte de un gran amigo que nos conocemos de hace como unos 18, 19 años, Jesús, todos vosotros lo sabréis, es el director de la Escóbula de la Brújula, del programa de radio. Es abogado, lo dejó apartado. Eso, siempre está ahí. Siempre está ahí, ¿no? Uno, cuando es abogado, ya le queda el marchamo, ¿no? Pero prefirió dedicarse a otros temas, a su búsqueda personal y a la divulgación. Durante 15 años estuvo en la mítica Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ha escrito más de 25 libros, es uno de los especialistas, por supuesto, mejores o mayores que yo conozco en esta temática, y una de las personas, yo creo que con, le podéis preguntar cualquier cosa de cualquier tema y seguro que os da 50.000 detalles que desconocíais. No me voy a extender más, seguro que hoy nos va a sorprender con ese lado oscuro y esas historias de los cuentos de hadas. Un Jesús Callejo. Bueno, preparados para pasar una tarde totalmente mágica alrededor de estos cuentos. Además, con lo que está cayendo, yo creo que una buena opción es quedarse aquí. No os recomiendo que salgáis, ya que habéis venido. Os agradezco el esfuerzo, la verdad que venir en un día como hoy tiene mérito, porque son de estos días que apetece estar en casa viendo una película o leyendo una novela, pero os agradezco que hayáis hecho el esfuerzo, que hayáis venido. Dar las gracias a Divulgadores del Misterio, dar las gracias a mi querido David por esta presentación y por esta invitación que me han hecho un año más. Estaba comentando David que justo hace un año, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, también estuve aquí, en este lugar, hablando en esa ocasión de Alessandra David Neil, una de mis mujeres favoritas, una de esas mujeres de rompe y rasga, una mujer de bandera y una mujer a la que le rendí mi particular tributo en su momento. Y hoy, pues quiero rendir mi tributo pues, a uno de mis temas, a uno de los temas que siempre me ha gustado, que son los cuentos de hadas. Pero en lugar de contaros lo que ya sabéis, me imagino que todos ya conocéis los cuentos que yo voy a hablar, no os voy a sorprender en cuanto a los títulos, pero sí quiero darle la vuelta, contaros aquello que a lo mejor no se ha contado debidamente, que se ha censurado o a veces que se ha edulcorado. Porque como sabéis, en los cuentos de hadas, los cuentos infantiles, proceden de la tradición oral, proceden de tiempos inmemoriales. De hecho, los primeros autores son anónimos. Luego ya ha habido recapituladores, y eso sí tenían nombre. Perrol, los hermanos Grimm, Fernán Caballero, Rodríguez Almodóvar, cantidad de ellos, ¿no? Depende en qué país, cada uno tiene su recopilador. Y por ahí quería empezar. Es decir, antes de entrar de lleno en la otra parte de esos cuentos de hadas, la parte morbosa, la parte sádica,
en la parte más comprometida, sí quería que supierais un poco el origen, un poco de dónde procede esta literatura infantil. Está claro que es muy difícil encontrar un punto cero donde todo surja, ¿no? Pero bueno, si nos adentramos un poco, profundizamos en la historia, posiblemente las fábulas de Esopo sería uno de los antecedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí intervienen animales, hablan entre ellos y normalmente te cuentan una historia aparentemente infantil con una cierta moraleja. Luego, ese género de las fábulas fue, bueno, pues muy bien diseñado y muy bien alimentado por otros fabulistas, por ejemplo, La Fontaine en Francia, y aquí en España tuvimos a dos. ¿Qué dos fabulistas importantes tuvimos en España en el siglo XVIII? Iriarte y Samaniego, los personajes claves. Por cierto, rivales entre ellos, claro, los dos tocaron el mismo género y los dos quisieron ser los primeros, el primero que hizo un libro de fábulas. Entonces estaba entre Tomás Iriarte y Félix Samaniego. ¿Sabéis quién fue el primero? Técnicamente, literariamente, el primero que se lleva el gato al agua, el primero que publica un libro de fábulas y que luego se convierte, ¿no?, en un referente, fue Iriarte. Samaniego se cogió un cabreo del 8, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí todavía están discutiendo. Pero es muy importante porque las fábulas es ese acercamiento que ya Esopo en el siglo VI antes de Cristo ya lo hizo. Es decir, recoger esa tradición oral, poner nombre, en este caso Esopo, pero contar cosas que no solo van para niños, sino también para adultos. Por lo tanto, nunca penséis que los cuentos infantiles iban exclusivamente para niños. Todo lo contrario. El destinatario son los niños, pero el que tenía que contar estos cuentos es el adulto. Y una de las normas básicas, y esto es un consejo que os doy, siempre que contéis un cuento a un niño, a un hijo, a un nieto, a un sobrino, contárselo, no se lo leáis. Nunca lo leáis, contarlo, darle creatividad, darle imaginación, darle vuestro punto personal, vuestro toque, ¿de acuerdo? Porque hay que fomentar la imaginación del niño. Por eso cuando en los cuentos, en las fábulas, se habla de animales que tienen distintas trapisondas, entre ellas unos matan a otros o se los comen, eso forma parte de la vida. Los cuentos, y luego me adentraré un poco más en ello, dentro de la hora más o menos que quiero estar aquí dando la charla, aunque luego ya la tertulia, por donde vaya vuestras cuestiones, profundizaremos. Pero sí quiero que en esta hora de viaje por estos cuentos, os deis cuenta que en el fondo cada cuento infantil, cada cuento arquetípico, cada cuento clásico y cada cuento popular es el viaje iniciático de cada uno de nosotros, reflejado con una serie de claves, con una serie de símbolos, con una serie de elementos que nunca son ambivalentes. Tienen que ser buenos o malos, feos o guapos, crueles o bondadosos. Eso no lo olvidéis nunca. Uno de los antecedentes, después de estas fábulas de Esopo, nos teníamos que ir al Panchatantra, que aquí luego se traduce, pero el Panchatantra estaríamos hablando ya de una compilación en sánscrito, por lo tanto nos tenemos que ir a la lejana India, donde se recopila también de esa tradición oral multitud de cuentos que hacen referencia a animales, a personajes que pasan distintas peripecias y que teóricamente iban también destinados a los niños. Estamos hablando de una recopilación del siglo III antes de Cristo, pero que luego se va traduciendo en distintos idiomas. Aquí en España, por ejemplo, en el siglo XIV ya tenemos una buena traducción al román paladino de aquella época, y luego se va traduciendo y añadiendo y eliminando determinados detalles, ¿no? El Panchatantra original del siglo III antes de Cristo ha variado mucho a lo que nos ha llegado a nosotros. Pero bueno, pero es un buen referente. Una vez más, los animales hablan, conversan, los dioses caminan por la tierra junto con los humanos. Es muy curioso porque estamos hablando de la Edad de Oro, no os olvidéis. La Edad de Oro, donde todo puede pasar. ¿Cómo empiezan normalmente los cuentos infantiles? Érase una vez, en un tiempo intemporal. Es decir, en una época que no se adscribe a una época concreta. Sería esa Edad de Oro. O como decían los hermanos Grimm en algunos de sus cuentos, en aquella época donde los dioses y los hombres caminaban por la tierra, tiempo idílico, esa época incluso en la que tú entendías el lenguaje de los animales, la Gaia Ciencia. Luego ya cambió las cosas, ya hubo una torre de Babel, la empezamos a liar, empezaron los idiomas y empezaron las rivalidades. Pero en aquella época todo el mundo convivía en paz, conocíamos a los animales y conocíamos el rostro de los dioses. Y esto queda reflejado en estas leyendas. Con Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, ¿qué es lo que hace?
que estas leyendas árabes, porque luego los árabes lo van transmitiendo al mundo occidental, todo lo que recogen del mundo oriental, sobre todo de la India, se va recogiendo a través del mundo árabe estas leyendas, y el Kalila Dinna se traduce también al castellano de la época del siglo XIII, gracias a Alfonso X el Sabio, que fue un gran humanista, que fue uno de los grandes traductores, uno de los grandes difusores de la cultura y también, evidentemente, de la astronomía. Y Kalila Dinna, con distintas variantes, vuelve un poco a poner en valor este tipo de tradiciones escritas donde iban dirigidas a los niños, y por lo tanto consideraríamos que es un referente. Si juntáramos todo eso, son unos antecedentes muy rápidos. La charla no va de los orígenes del cuento infantil, pero sí es importante que os ubiquéis geográfica y temporalmente en lo que yo quiero decir. Pero bueno, fijaros, este libro para mí es fundamental, es importante, porque en esta morfología del cuento de Vladimir Propp, de este etnógrafo, de este antropólogo ruso, da una serie de claves que luego todos los que hemos seguido este camino nos ha servido, nos ha alimentado. Él habla de que todos los cuentos, absolutamente todos los cuentos, si tú les juntáramos, tienen unos elementos que son comunes. No siempre se dan los mismos elementos en todos los cuentos, pero todos los cuentos tienen elementos que son comunes. Y son 31 elementos, no más. No hay ni 32, ni 40, ni 68. Son 31. Ya digo, no se da en todos los cuentos, pero son circunstancias que son comunes. ¿Por qué? Porque tienen que ser aspectos concretos los que se deriman a la hora de contar un cuento determinado. En los cuentos infantiles no hay cuestiones psicológicas, complejas. Es decir, se va directamente al grano. Y por lo tanto, tal como lo entendió Vladimir Propp, tiene que haber al principio un alejamiento, es decir, el familiar que le pone en problemas al héroe, le echa de casa, le vende, la transgresión, los traumas que se generan, las pruebas que tiene que pasar, los viajes de ida y de vuelta, los enemigos, los ayudantes, los aliados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay 31 elementos, no más. Lo que pasa es que estos 31 elementos incluso son demasiados, hasta el punto que Antonio Rodríguez Almodóvar, que es uno de nuestros mejores recopiladores de cuentos que tenemos en España, poco conocido por desgracia, él lo resumió solo en 9. Dijo, vean, 31 está muy bien, pero realmente se puede hacer todavía un balance, una sinopsis, y solo serían 9. 9, en el que sí es verdad que estaría, por una parte, el alejamiento del héroe, es decir, el que se sale de casa porque tiene algún tipo de problema, el viaje de ida, las pruebas, las dificultades, los peligros, los aliados, el viaje de regreso y, por último, el reconocimiento del héroe. Del héroe y de la heroína. Vale, aquí sirve para todo. Estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, sea protagonista, femenino o masculino. Las circunstancias siempre son las mismas. Y los peligros que tiene que pasar siempre son los mismos con las ligeras variantes. Es un poco parecido a lo del juego de la oca. En el juego de la oca tú vas jugando, vas pasando una serie de peligros, tienes aliados, la suerte o la no suerte juega a tu favor, entra la cárcel, el pozo, incluso la muerte, todo ese tipo de peligros te tienes que enfrentar en la vida. Si os dais cuenta, siempre todos estos 31 elementos forman parte de la vida de un ser humano. Evidentemente no los 31 tienes que pasar, hay gente que pasa menos, pero todos ellos forman parte del devenir del ser humano. Y si me apuráis, todo esto forma parte del devenir de la humanidad. Con lo cual eso nos da un entronque simbólico muy interesante. Y dentro de esta pequeña introducción que os quería hacer, hay una clasificación que es la de Arne Thompson, que es importantísima. Es decir, tanto el finlandés, que era anti-Arne en 1910, como el norteamericano Thompson, los dos juntaron sus esfuerzos y se dieron cuenta de que también había una serie de tipos y de motivos que se dan en todos los cuentos, y ellos a su vez los clasifican sobre todo en 4 variantes de cuentos. Ellos piensan que si juntamos todos los cuentos de la tradición universal, todos se pueden resumir en 4 temáticas. Por una parte estarían los cuentos folclóricos ordinarios, y esos se subdividen a su vez en los cuentos de magia, en los cuentos en los que intervienen elementos religiosos, es decir, apariciones de seres luminosos, entraría un poco toda esa parte paranormal o sobrenatural. Estarían, para ellos, dentro de lo que son los cuentos folclóricos ordinarios. Luego estarían los cuentos humorísticos, donde hay tontos y hay listos, pero que pasan distintas peripecias. Los cuentos de animales, importantes, cuentos de animales, que hablan, entre ellos se disputan animales tanto zorros, aves, de todo tipo, ¿no?
Y luego estarían lo que llaman los cuentos de fórmula, que son esos cuentos repetitivos, absurdos, ¿no? Si este cuento te ha sabido poco, te lo vuelvo a contar y tal. Cuentos de fórmula, que no tienen una significación muy concreta, pero sí sirven un poco de enlace para otros cuentos de más profundidad. Y básicamente son los cuentos de que se clasifica por Arne Thompson, que se clasifica en 2.500 puntos. Es decir, cada uno de estos va teniendo variantes. Si hablamos, por ejemplo, del viaje del héroe, es el viaje del héroe en alfombra, el viaje del héroe montado en un cisne, el viaje del héroe montado en una ballena. Es decir, hay multitud de variantes, pero siempre con un tronco común. Pero bueno, es importante que lo sepáis porque Arne Thompson es el que ha marcado las pautas a partir del año 1961 de cómo se deben clasificar estos cuentos. Ya hemos dicho que hay 31 motivos básicos, para Rodríguez Almodóvar solo 9, pero luego hay que clasificarlos y esta clasificación para cualquier antropólogo es la básica, ¿no? La de Arne Thompson. Bueno, y nos vamos ya, empezamos con nuestro primer personaje. ¿Quién es este individuo que está ahí detrás? Jasper Roll, un académico de la ciencia en Francia, que además tuvo una peculiaridad. Estos cuentos los escribe, evidentemente, para los hijos de la clase noble, de la corte, y él le daba vergüenza escribir estos cuentos, hasta el punto de que no los firmó. Los recopiló, dijo eran cuentos de mamá oca o de mamá ganso, depende de la traducción. No los firma, pero es un recopilador. Estamos hablando del año 1697. ¿Qué es lo que hace? Él no los crea, él los recopila. Es decir, coge de la tradición oral, los pone por escrito y quita las cosas que a él le parece oportuno. Uno de los cuentos más famosos de estos primeros ocho cuentos que publica Charles Perrault en el año 1697 es este, Caperucita Roja. El cuento de Charles Perrault, el original me refiero, el primero que aparece en escrito, que es en el siglo XVII, porque hay muchas variantes, no tiene más de página y media. Es muy cortito y con una moraleja, porque una de las características que hizo Charles Perrault es que los cuentos eran moralizantes. Él recoge esta tradición oral, la pone por escrito, pero siempre da una moraleja, porque recordar, van dirigidos a los hijos de los nobles, a los hijos de los cortesanos, y por lo tanto hay que educarles. Y él pensaba que la forma de educarles era contar esto, pero con una moraleja. Bueno, básicamente conocéis, ¿no? El cuentecito y el argumento de Caperucita Roja, que está representando un arquetipo. Aquí estaríamos hablando de cuentos arquetípicos. Cuentos arquetípicos no hay demasiado. Arquetípicos me refiero que cuentes como lo cuentes y añadas lo que añadas, siempre hay un mensaje primordial y simbólico que permanece a lo largo del tiempo. Y aquí siempre hay ese mensaje. Luego hay variantes y ahora os lo contaré. La versión original de Caperucita Roja no es tal como iba a decir, como la imagináis, como la conocéis. No es así. Porque la versión original que Charles Perrault escucha en su época, en el siglo XVII, Caperucita Roja era una niña un poco traviesilla, porque desoyendo los mandatos de su madre se adentra en el bosque, tenía que recorrer el camino corto, el camino largo, recorre el camino peligroso, que es el camino largo. Acordaros también, esto tiene mucho que ver también con la alquimia, incluso tiene que ver también con los procesos iniciáticos, es decir, el camino corto, el camino largo, el camino seco, el camino húmedo, el camino de la mano derecha o el camino de la mano izquierda. Bueno, sin entrar en esa parte de simbolismo, que luego si queréis en el coloquio entramos, lo importante es que esta niña recorre el camino largo, se encuentra con los peligros que eran imaginables, en este caso un lobo, y pasa lo que ya sabéis. Es decir, al final, la niña llega a la casa, ¿qué ocurre? Que la niña debía ser un poco miope porque no es capaz de distinguir a la abuela del lobo, que me imagino, o la abuela era muy fea, o el lobo sabía transformarse muy hábilmente. Pero fijaros, en estos dibujos, en estas ilustraciones de Gustave Doré, o sea, ni más ni menos que el propio Gustave Doré es el que ilustra estos cuentos de Charles Perrault, ya se empieza a ver, aquí la pone como muy niña, pero en otras versiones, esto es otro de Gustave Doré, para que veáis un poco el tamaño proporcionado, ¿no? El cacho lobo que había ahí. En otras versiones, que esta es la versión original, que es la que coge Charles Perrault, pero la adapta. La versión original, cuando Caperucita llega a la casa de la abuela ya la había zampado el lobo. Y a Caperucita la invita a una cosa, la invita a dos cosas. Una, a comerse los despojos de la abuela, es decir, canibalismo puro y duro.
Y esto lo rechaza Charles Perrault, porque, hombre, esto no me parece. Y el otro es que le dice el lobo, oye, ¿por qué no te desvistes y entras en la cama? Que te voy a enseñar un par de juegos. Y la niña, ahí en esa ilustración, se está desvistiendo para meterse en la cama con el lobo. Esto lo quita Perrault. Entonces, la versión de Perrault es muy fácil. Hace un interrogatorio totalmente estúpido a la niña, donde va comentando los distintos aspectos, ¿no? ¿Qué dientes más grandes tiene? ¿Qué más grandes tiene? Hasta que se la zampa. Y ahí termina el cuento de Perrault. El cuento de Perrault termina de una forma dramática. Se come a la abuela y se come a la niña. Punto. Y moraleja. Esto le pasa a las niñas que no hacen caso de su madre y se adentran en el bosque solas, desoyendo los buenos consejos de sus progenitores. Te pasa lo que te pasa. ¿Qué ocurre con los hermanos Grimm? A principios del siglo XIX, cuando vuelven a reescribir estas historias, que dicen, no, hombre, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que el lobo...? Fíjate que Perrault ya quitó la parte caníbal y ya quitó la parte sexual. Pero, hombre, pero que se zampe a las dos y se vaya el lobo de rositas no puede ser. ¿Qué es lo que hace los hermanos Grimm? Esto. Dice, venga, que venga un leñador. Viene el leñador, mata al lobo, le abre por la mitad, aquí está hasta cosido ya en esta ilustración de la época, y sale la abuela inexplicablemente contenta, más lozana que nunca, y Caperucita cantando. Oye, ha colado. Y de esta forma todo el mundo dice, ha quitado la moraleja, los hermanos Grimm, quita la moraleja, pero por lo menos da la impresión en aquella época de que ya el niño no va traumatizado a la cama. Dice, a ver, mira, por lo menos el lobo ha pagado sus consecuencias y la abuela y la niña ahí están pues contándose cositas y disfrutando un poco del ambiente y de la nueva oportunidad que le ha dado la vida. Bueno, pues para que veáis las variantes que tiene Caperucita Roja. Y eso es lo que nos ha llegado a nosotros. Incluso, claro, se ha convertido en un icono, Caperucita Roja, en un icono popular y un icono sexual y un icono de chiste. Os he puesto uno por poner, ¿no? Porque, claro, muy bien esto de qué ojos más grandes tienes, qué orejas más grandes tienes, pero también vaya hipoteca que tiene, que no hubiera ocupado la casa. ¿Nos vamos con Cenicienta? ¿A quién le gusta el cuento de Cenicienta? Dice, ay madre, estáis pensando, dice, a ver ahora qué dice aquí de Cenicienta. Si esta era Caperucita Roja, esta que es un poco más mayor. Bueno, ¿cómo vivía Cenicienta? ¿Vivía bien o mal? Mal, ¿no? Tenía trabajo. Tenía trabajo, la verdad que tenía trabajo, pero no la pagaban, me parece, ¿no? Limpiaba, tenía una madrastra que, en fin, no la comprendía muy bien, unas hermanas muy cariñosas, no sé por qué la llaman hermanastras a la pobre. Bueno, os pongo aquí un poco, la Cenicienta tiene un origen mayor, más antiguo que Caperucita Roja, y tiene más versiones que Caperucita Roja. Cenicienta tiene más de 500 versiones, de las cuales nos ha llegado una pequeña parte. Y uno de los que recopila es este tío. Esto ya tiene más mérito, si sabéis quién es. Porque siempre hablamos de Charles Perrault, hablamos de los hermanos Grimm, ¿y qué pasa con Jean-Baptiste Basile? ¿Quién le conoce a Basile? Basile con B, no con V, no tiene nada que ver con una importante cadena televisiva. Este es del siglo XVII, y hizo una recopilación de cuentos que se llamó Heptamerón. Es decir, una recopilación basándose un poco en el Decamerón de Boccaccio. Por cierto, fijaros, en el siglo XIV se dan la circunstancia de que se produce en tres países distintos tres autores de cuentos que marcan también un antes y un después. El siglo XIV, uno de ellos es ni más ni menos que Boccaccio con el Decamerón, muy conocido, la época de la peste, donde se empiezan a contar cuentos hasta 100. El otro sería Geoffrey Chaucer, en Inglaterra, con los cuentos de Canterbury, que os sonará. Y al otro tenemos uno en España, en aquella época. El infante Don Juan Manuel. ¿Con qué libro? Con de Lucanor, o libro de Patronio. ¿De acuerdo? Todos en el siglo XIV, importante porque son tres personas en tres países donde marcan ese antes y después. Bueno, pues este hombre es del siglo XVII, es un poco posterior, pero un poco anterior a Charles Perrault. Estos cuentos más o menos son publicados en 1632, digo más o menos porque en 1632 él muere, él no los publica en vida,
Pero su hermana los recopila, los recoge y 2 años después los va publicando con distintas versiones que va teniendo. Vale, una vez que os he hecho ese pequeño apunte histórico, aquí nos vamos otra vez con Cenicienta. Características de Cenicienta, importante. No voy a contar el cuento, doy por hecho que todo el mundo lo sabe. En fin, las putadas, entre comillas, que le hace la madrastra y las hermanastras, que la impiden ir al baile, que siempre está vistiendo con harapos, hasta que, ya sabéis, unas hadas madrinas la ayudan, se convierte por un encantamiento en una bella princesa, puede ir al baile, conoce a un príncipe. ¿Y qué pasa? Fijaros, hay una hora tope, la hora tope, que es la hora bruja, las 12 de la noche. Las 12 de la noche no puede continuar. ¿Por qué? Porque el encanto, el embrujo, desaparece. Eso es una constante en general en los cuentos, no solo de hadas, sino en los cuentos y en los mitos. Las 12 es un momento de frontera, es un momento liminal, es decir, donde a partir de ese instante todo puede ocurrir. Es decir, es el instante en el que los seres de la noche imperan. Por lo tanto, ella, su embrujo, su hechizo, solo puede durar hasta las 12 de la noche. Bueno, ya sabéis que a la segunda vez es cuando el príncipe hace una argucia y dice, bueno, voy a poner aquí una especie de pegamento para que el zapato de esta chica que me ha engatusado, pues quede ahí. Y aquí viene uno de los errores que ha permanecido a lo largo del tiempo, porque ¿qué zapato es el que pierde ella? ¿De qué material es? Pues no. No. Pero da igual, ya es indestructible el mito. En las primeras versiones, es decir, en la de Basile y la de Chasperrol, por una mala traducción del francés, sobre todo la de Chasperrol, por una mala traducción, de ver a ver, es decir, hay entre vidrio y cuero, si lo traduces mal, el zapato de cuero se convierte en zapato de vidrio, se convierte en zapato de cristal. Y los hermanos Grimm pasan olímpicamente de esto y lo convierten en un zapato de oro. Aún así, ha permanecido el zapato de cristal. A ver, le da más caché, está claro. Bueno, se prueba el zapato, todo eso. ¿Dónde está la parte oscura? ¿Dónde está la parte morbosa de este cuento? Aquí tenéis el momento de Walt Disney, que ha popularizado mucho el cuento. ¿Dónde está la parte morbosa? ¿Qué es lo que hace el príncipe? Como quiere encontrar a la princesa, a la mujer que le ha encandilado, pues va de casa en casa, llega a la casa donde está la familia de la Cenicienta, ¿y qué es lo que hacen las hermanas? Están, ya, yo. Claro, las hermanas son dos pequeños ogros, hay dos seres que no encajan en ese zapato. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué aconsejadas por su propia madre? Dicen, el zapato tiene que entrar como sea. Córtate el talón y córtate los dedos. Y lo encajó. Pero claro, ensangrentándolo. Y como lo ensangrentó, el príncipe, que algo listo parece que era, dice, esto no puede ser. Me ha dejado el zapato hecho un asco. Tío, no puede ser. Y no tiene ningún tipo de reparo, ahí las tenéis, que estas dos hermanastras cortarse el talón, cortarse los dedos, para hacer la trampa, intentar engañar al príncipe. No se consigue, evidentemente, al final ya sabéis que encaja perfectamente en el pie de Cenicienta, se logra casar con el príncipe, ¿y qué ocurre en la boda? Si ya hemos metido esta parte de sadismo en el cuadro, en el cuento, cuidado, ahí no queda todo. En la boda, las hermanastras tienen que sufrir también su castigo. ¿Qué castigo sufren? ¿Sabéis que hay un par de palomas ahí que la ayudan mucho a Cenicienta, que la visten? Bueno, la versión de Disney aparece más claramente. Pues esas palomas, ahí tenéis la imagen de cómo tiene que cortarse ahí los talones. Todavía da más repelú viéndolo así, ¿verdad? Os lo quito. Pues en la boda, las palomas pican y sacan los ojos a las hermanastras. También. Eso está en el cuento original. ¿Lo sabíais? ¿Por qué? Porque los cuentos tienen que ser ejemplares. Es decir, estas mujeres se han comportado mal, por lo tanto, no solo tienen ya ir cojas para toda la vida, sino encima también ciegas. Así que las palomas, los pájaros, se encargan de hacer su banquete oportuno. El lado oscuro de los cuentos de hadas. Nos vamos con estos dos señores que ya los he mencionado, los hermanos Grimm. Evidentemente, en 1812 hacen una versión importantísima y a partir de ahí van recopilando muchísima información. Y una de las versiones más conocidas de qué cuento estamos hablando,
de Blancanieves es la de los hermanos Grimm. Aquí hay muchos simbolismos. Solo con este cuento podríamos hablar largo y tendido, pero no es el momento tampoco. Sí es importante que sepáis, tampoco, esta versión tampoco la vamos a... Esta, la pobre mujer, esta es la otra versión. No siempre los cuentos, no, nunca sabemos el final. Sabemos que se casan, que son felices y que comen perdices. Pero luego no sabemos lo que hay después. Tienen hijos y el príncipe pues está viendo la tele, viendo su partido de fútbol y la pobre mujer pues cargada con los hijos. Vale. La parte cruel, y solo voy a referirme a esa parte, o sea, no voy a hablar de lo que significa cada, el simbolismo de los enanitos, de la estupidez congénita que tiene Blancanieves, que es engañada por 3 veces consecutiva, en fin, cosas de estas. Es esta parte. Cuando ya se casa el príncipe con la madrastra, le pone, esto es curioso, unos zapatos al rojo vivo para que baile y muera como consecuencia de las quemaduras. Este es el final que tiene la hermanastra, por tanto, ¿quién es la más guapa? ¿Quién es la más guapa? ¿Quién es la más guapa? Ahí lo tenéis. Aparte, que ya sabéis, lo que intentó hacer la madrastra de Blancanieves, era, mandó a un cazador que la diera caza, y para demostrar que realmente la había matado, le pidió que trajera el corazón, los hígados y los pulmones. El cazador se compadece y lo que hace es que mata a un jabalí y le trae esas vísceras. Pero claro, como el espejo le seguía diciendo que la más guapa era esta, pues sigue. O sea, fijaros los elementos que hay. O sea, no solo se conforma con matarla, sino que quiere las pruebas. Como consecuencia, el final de los hermanos Grimm es este. Zapatos al rojo candente y a morir, como consecuencia. Bella durmiente. Conocéis el cuento, el beso de amor, perfecto, pero puede tener esto también algo cruel. Esta no parece tan salvaje, ¿no? El cuento, por muchas versiones que busquemos. Aquí tenéis una imagen de uno de los cromos de la época, la variante de, como no, de Walt Disney. Interesantísimo por los elementos que se dan. Casi todas estas heroínas, estas protagonistas de los cuentos, siempre el momento de impasse, es decir, el momento en que la pasan cosas, suele ser los 15 años. Los 15 años en esa época se consideraba que era el momento de la madurez, era el momento en que dejabas de ser niña para convertirte en mujer, el momento que te podías casar, el momento que te podías poner cosas. Entonces es curioso porque siempre se da esa referencia. A los 15 años pasa algo. En los cuentos anteriores y en este, evidentemente. Bueno, ya sabéis, la niña que nace, entonces para que tenga todas las bendiciones, invitan a 12 hadas y las 12 hadas le dan todo tipo de dones. Pero hay una hada que no está invitada, que le cabrea no haber sido invitada a la ceremonia del bautizo, y ¿qué hace la hada? Que hace una maldición. La maldición es que cuando cumpla 15 años, se picará con el huso de una rueca y morirá. Pero como todavía faltaba por llegar la 12ª hada, porque se había retrasado, el hada, en lugar de darle un don más, belleza, inteligencia, todo eso, dice, bueno, pues voy a contrarrestar el hechizo que le ha hecho aquí mi paisana. Que vaya hechizo que le ha hecho. A los 15 años se va a morir. Claro, todo el mundo ahí con un disgusto tremendo. Y el hada, como no puede eliminar totalmente el hechizo, dice, bueno, pues a los 15 años es verdad que se va a picar con un huso, pero en lugar de morir va a estar 100 años durmiendo. Ahí, a su bola. Y a pesar de que quitan todos los usos, todas las ruecas, da igual, la maldición es la maldición, y a los 15 años, ya sabéis, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Plum. A partir de ahí, un invierno permanente, todo el mundo queda dormido, todo el mundo queda paralizado, ahí ella queda dormida, y ves, todo, la servidumbre, en fin, los lacayos, todo el mundo queda en un sopor aparentemente eterno, un sopor que dura esos 100 años. Hasta que un príncipe se entera de esta leyenda y se entera de que, bueno, pues eso, que dándole un besito, pues el hechizo desaparece. Pero tienen que pasar los 100 años. 100 años y más ni menos de impas. Que eso, en el cuento, queda reducido a 2 o 3 líneas. Al final llega el príncipe, y aquí hay muchas versiones, algunas tremebundas que no voy a contar, pero lo hecho es que le da el beso, despierta a la princesa y a partir de ahí todo florece. Los espinos, el invierno, la sequedad, la frialdad desaparece
y esto lo contrario, ¿no? Vuelve una eterna primavera, donde se casan y tienen dos niños, ¿sabíais? Que la Bella Durmiente cuando se casa tiene dos niños, Aurora y Día se llaman, Aurora y Día. El problema, y aquí viene la parte sádica, que esto es lo que no se cuenta en otros relatos, es que la madre del príncipe era una ogresa, una bruja, una muy malota. Y la ogresa, cuando ve a los niños y cuando ve a la chiquilla tan encantadora, se los quiere zampar. Y tiene unos problemas tremendos, porque claro, el príncipe tiene que irse, ya sabes, sus cosas de hombre, a batallar, y la ogresa no hace más que intentos por comerse a estas tres personas. Al cocinero le dice que prepare una olla, en fin, el cocinero se compadece, no lo consigue, y al final ella hace un plan para comerse al cocinero, a la mujer del cocinero, a la princesa, a los dos niños y al Susum Corda. En ese momento llega el príncipe, lo ve y lo que hace es que, al contrario, la olla que había preparado con alimañas es ella, la ogresa, la que se mete en la olla y ahí es cocida a fuego lento. Así es como termina La Bella Durmiente. Coger aire. Respirar. ¿Va bien la cosa? ¿Conocíais estas versiones de los cuentos? Fijaros, os he contado cuentos arquetípicos. Los cuatro cuentos arquetípicos que, con independencia de que le variéis algo, los mensajes son muy profundos, ¿eh? Yo estoy solo refiriéndome a la parte morbosa, a la parte sádica, pero el mensaje simbólico es tremendo. Que luego, si queréis, comentamos algo. Son esos cuentos arquetípicos que os acabo de contar. Caperucita Roja, los hay más, pero os he contado los cuatro clásicos. Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves y La Bella Durmiente. Ahora os voy a contar cuentos que están basados, aparentemente, en hechos reales, pero que luego han sido versionados como les ha dado la gana. Por lo que, como les ha dado la gana, a Jean Baptiste Basile, a Charles Perrault, a los hermanos Grimm y al que ha cogido la tradición. En el caso de este cuento de Hamelin, cuando hay dos versiones que yo conozco, la de los hermanos Grimm, por una parte, en fin, estamos hablando de un cuento alemán, lógicamente los hermanos Grimm se hicieron eco de él, y conozco una versión de un inglés de Robert Browning, también muy interesante. Robert Browning cambia la fecha, pero la versión original, la de los hermanos Grimm, habla de junio de 1284. ¿Qué ocurre en 1284? Que hubo una epidemia, por decirlo así, un bombardeo de ratas que salía de todas las alcantarillas del mundo, y esas ratas estaban haciendo la vida imposible a este pueblo alemán de Hamelin. No sabían cómo eliminarlas, entonces se enteran que hay un flautista que tiene eso, pues una flauta mágica, y acuerda con la corporación, es decir, con el ayuntamiento de aquella época, que por 1000 florines es capaz de desembarazarse de las ratas. Y esta plaga de ratas, ya digo, que estaba haciendo estragos, en el momento que llega el flautista y toca estos sones mágicos, con lo cual aquí estamos metiendo un elemento para mí perfecto, que es la música que embelesa, la música que dentro del mundo de las hadas es la que hace que te rindas a sus encantos, acordaros por ejemplo del canto de la sirenita, consigue que las ratas vayan todas hacia el río Weser, que es el río que pasa por Hamelin, y todas desaparecen porque mueren ahogadas. ¿Qué ocurre? Que como la corporación de Hamelin ve que era tan fácil lo que hizo, no le quiso pagar los 1000 florines. Y como no le quiso pagar los 1000 florines, dice el flautista, pues no me dejáis otra. ¿Cuántos niños hay aquí? Dice, 130. Dice, vale. Cambió el toque mágico de su flauta y los niños y las niñas, hasta 130, fueron siguiendo su paso, su compás. Pero no van al río Weser. Lo que dice el cuento de Browning y el de los hermanos Grimm es que van hacia una montaña. Esa montaña se abre, una puerta dimensional, y ahí desaparecen todos, menos uno que era cojo, llegó tarde y bueno, no pudo entrar. Y ese es el que cuenta la versión. Y es el que cuenta la versión. Y ahí se acaba. Desaparecen, tragados por la tierra. Luego, la otra versión, es decir, esta sería la original. La otra es que al final le paga los 1000 florines y entonces devuelve a los niños. Claro, es decir, no puede acabar tan mal la cosa. ¿En qué estaría basado históricamente? Dicen que hubo algo, es verdad que hubo una epidemia de ratas en 1284, no hay tanta constancia de los niños, sí hay constancia de que hubo alguien que se encargó
de eliminar esa plaga de ratas, pero algunos dicen que tiene que ver con la famosa cruzada de los niños de 1212. Dentro de las cruzadas que hubo a Tierra Santa, hubo una o dos de niños de ese año, 1212, no oficiales, no tenía nada que ver con las ocho oficiales, y estos niños que al final, bueno, acabaron como acabaron, hubo dos versiones o dos variantes, una francesa y una alemana, acabaron vendidos a los mercaderes piratas, a los árabes de aquella época, donde los vendieron e hicieron de todo, y desaparecieron, y algunos fueron totalmente ejecutados. Entonces, eso que fue un hecho traumático, dicen que pudo haber quedado reflejado en este cuento, el flautista de Hamelín. Y como no mueren en el cuento, quedan ahí como una especie de indeterminación para que algún día vuelvan a salir de las entrañas de la Tierra, con lo cual esto nos conecta con Shambhala, con Agartha, es decir, con las ciudades intraterrenas, donde estarían estos niños, al igual que el rey Arturo, esperando en Avalon el momento oportuno para regresar a la Tierra. Ahí lo tenéis. Y otro que estaría basado en una historia real, Barba Azul. ¿Quién era Barba Azul? ¿Existió? ¿Por qué le llaman Barba Azul? Porque tenía la barba azul, esto no tiene demasiado misterio. Pero aquí entra un tabú. Cuando se casa con la protagonista del cuento, ¿qué le dice a la protagonista? Que hay una habitación prohibida, una habitación a la que no puede entrar bajo ningún concepto. Y sin embargo, ella, por curiosidad, consigue la llave y entra en esta habitación prohibida en un momento que su marido, Barba Azul, no estaba. ¿Qué es lo que encuentra en esa habitación prohibida? Los cadáveres de todas las mujeres anteriores que tuvo Barba Azul. Ella se lleva un susto mayúsculo, además el cuento añade todo tipo de descripciones, la sangre coagulada, los restos de carne esparcidos por las paredes, etcétera, etcétera. Morbo a tope y es un cuento infantil, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre? La mujer cierra rápidamente la habitación para que no sea, en fin, que no se delate. Pero la llave, al quedar manchada de sangre, esa sangre no la puede limpiar bajo ningún concepto. Es una especie de sangre mágica. Cuando llega el marido, se da cuenta de que la llave está ensangrentada y no le queda otro remedio. Tiene que eliminar testigos. Además, había un hueco en la habitación prohibida para otra. En fin, al final los hermanos de ella llegan a tiempo, como las buenas películas de indios y vaqueros, y salvan, le salvan y el que muere es él, Barba Azul. Dicen que estaría basado en algún que otro personaje histórico. Este cuento cruel, pero cruel ya desde el primer momento. De hecho, en algunas recopilaciones, Charles Perrault lo menciona, pero en otras recopilaciones, por ejemplo, ya no se menciona porque dices que no hay forma, este ya no hay forma ni de edulcorarlo. Porque, ¿qué quitas aquí? Porque si le quitas la habitación prohibida, le quitas los cadáveres de la esposa, le quitas todo, ¿no? Dice que estaría basado bien en la vida de Gilles de Rais, que era un mariscal francés del siglo XIV, de la época de Juana de Arco, uno de más de los lugartenientes de Juana de Arco, y que, bueno, pues tuvo un comportamiento bastante indecoroso en su vida, en fin, una especie de infanticida. Y otros dicen que estaría basado en un usuricida, usuricida, que es una palabra jurídica, significa aquel que mata a su cónyuge, a la mujer. ¿Y qué usuricida hubo famoso en la historia de Inglaterra? Enrique VIII. Dice que posiblemente esté basado en Enrique VIII. Interesante porque la versión que hizo Christopher Winchowski, interesante, es muy, muy de cómic, pero ha cargado en esta versión, ¿no? De Barba Azul, de Charles Perrault, ha cargado las tintas. Es decir, en este caso, este ilustrador, Christopher Winchowski, en lugar de edulcorar, lo que ha hecho es todo lo contrario. Dice, si tiene morbo el cuento, tiene morbo. Esta es una imagen. ¿Para qué tapar lo que es evidente en el cuento? No os recreéis, no os recreéis, que os estoy viendo, no os recreéis. Voluntario o voluntaria que me cuente Hansel. ¿Vamos? ¿Alguien se sabe la historia, no? De Hansel y Gretel. ¿Alguien? ¿Algún valiente? Pues era una familia Bien. que tenía tantos hijos que no podía criar a todos. Ajá. Y Bueno, en entonces, concreto tenía dos, estos. bueno, Un cuento alemán también este. se supone que tendría más. Y a dos de estos los abandonaron en el bosque. Ah.
¿Y qué pasáis? Y fueron tirando miguitas de... Con lo cual ya, de entrada, ¿eh? Unos padres labriegos que son tan pobres que no se le ocurre otra cosa que abandonar a sus hijos al bosque. ¡Hala! Con las alimañas. Pero, ¿qué ocurre? Que, bueno, cuidado, les abandona en primera instancia el bosque. Pero había echado piedrecitas, la niña, Gretel, que es más lista, y fue dejando piedrecitas y vuelven. O sea, gracias a eso, cuando los dejan ahí abandonar, porque ellos no saben en ese momento que les iban a dejar abandonar, vuelven a casa. Les reciben otra vez con, ¡ah, qué bien! ¡Qué despiste hemos tenido! Menos mal que habéis vuelto. Y al día siguiente dice, vamos, más profundo, les hemos dejado muy poco, muy, muy cerca de la casa. Entonces, les llevan mucho más lejos para perderles y abandonarles definitivamente, y en ese caso sí que va echando miguitas de pan. El problema es que las miguitas de pan se las fueron comiendo los pajaritos, y ya entonces no encontraron el camino de regreso. Como no encontraron el camino de regreso, sí que encuentran una casa. ¿Una casa de qué? Chocolate, golosinas, azúcar, en fin, estas cosillas, ¿no? Muy tentador para dos niños, muy tentador. Entran en la casa, el problema de esa casa es que era la casa de una ogra, una ogresa, una maluta, una bruja. Y cuando les ve, ¿qué es lo que hace la ogresa? Se relame. ¡Qué dos niños más apetecibles! Bueno, esta versión... Creo que así no eran, eran más pequeños, ¿eh? Estas cosas pasan. Luego Hollywood hace de las suyas. Ahí está la ogresa, les ve, qué bien, estos ya se están empezando a comer la casa, claro, está lleno de chucherías, pues imaginaros, ¿no? Y les invita a pasar, 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 niños, pasad, que aquí os voy a cuidar yo mucho, ¿va? Más que vuestros padres os voy a cuidar. Entran en la casa... Y aquí está el elemento cruel. Ella, evidentemente, lo que quiere es comérselos. Los enjaula y quiere empezar pues, por el niño, que le ve así como más mullidito. Y la chica, Gretel, pues dice, yo aquí me voy a salvar y voy a salvar a mi hermanito. Así que cuando le dice a la niña que prepare el horno, pues la niña, que es muy hábil, en un momento de despiste, ¿qué es lo que hace? ¡Hala! Elemento sádico, donde en este caso la ogresa pues es quemada a fuego lento en el horno. Salva al niño, regresan a casa y todo para bienes. Ya el cuento no dice que le salvándole por una tercera vez, porque ya se quedan con los bienes de la casa. Ya, oye, algo es algo, incluida la hipoteca también. Y Pulgarcito, ¿no recuerda Pulgarcito? Por cierto, en la versión española no se llamaban Hansel y Gretel. La versión española se llamaba Pedro y Margarita. Claro, es que dice Hansel y Gretel, esto no hay quien lo recuerde. Entonces, si leéis los cuentos de Calleja, veréis que es Pedro y Margarita. Pulgarcito empieza algo parecido. Pulgarcito son siete hermanos, ahí son siete hermanos, los padres también, labradores, no tienen dinero, lo que hacen es que les abandonan. Pulgarcito, que era el más pequeño, que medía lo de un pulgar, ¿qué es lo que hace? La misma historia al principio, va poniendo piedecitas, regresan, los padres le vuelven a abandonar por segunda vez, coloca migas, en ese caso las aves comen estas migas, y lo de siempre, aparece el ogro de turno. Al aparecer el ogro de turno, papá y mamá ogros, en el otro caso solo era una ogresa, aquí están los dos, pues les capturan y se los quieren comer a los siete. ¿Qué ingenio hace Pulgarcito para salvarse de este embrollo? Los ogros tienen siete hijas pequeñitas. Entonces Pulgarcito, como sabe que esa noche el ogro les va a matar y se los van a comer, hace un cambio. Va a la habitación de las niñas, claro, como era tan pequeñito se escabulló, ¿no? Va a la habitación de las hijas duermen con coronas, como eran así princesas ogresas, que también es incómodo, ¿no?, dormir con coronas. Vale. Entonces, quita el gorro a los hermanos suyos, quita su gorro, y lo sustituye por las coronas, de tal forma que las niñas se quedan con los gorros, y a los niños pues les ponen las coronas. ¿Qué ocurre? Que cuando el ogro por la noche va a la habitación de las niñas, ve que tienen el gorrito, no la corona, y dice, ya está, estos son.
¿Y qué es lo que hace? Las de huella. Una por una. Esta es una ilustración de Gustavo Doré, o sea que esta no es una ilustración posterior. Esta es la ilustración original del cuento de Perrol. Y gracias a eso se salva. Entonces coge las botas de 7 leguas, estas del gigante, va hacia el castillo, avisa al rey de que hay unos malotes y el rey, pues ya sabes, les encarcela y con las riquezas que consigue vuelven a casa los 7 hermanitos contentos y felices. Pero habéis visto el elemento de crueldad que tenía. Por no contar el elemento de crueldad, el pobre hombre, ¿quién es este? No, Hans Christian Andersen. Todos los cuentos, la verdad que era el tío un poco tristón. Hizo cuentos para niños, pero claro, cada cuento que hizo para niños es para echarse a llorar. Aquí estamos hablando de cuentos literarios, ya no estamos hablando de cuentos arquetípicos, no estamos hablando de cuentos populares, ¿de acuerdo? Entonces, cuentos literarios, habéis leído El patito feo, pobrecillo, cómo lo pasa, ¿no? Habéis leído La cerillera, a ver, ya lo estáis diciendo, ¡puf! Pero, ¿qué cuento es el que voy a relatar aquí? Vale, voy a tocar la parte morbosa. La sirenita. La sirenita. ¿Conocéis, no? La versión de Sirenita. ¿Pensáis que es alentador? Ahí tenéis una de las versiones de las ilustraciones originales, ¿no? Las que hizo Bertal en el siglo XIX. Porque este es un cuento que él escribe y publica en 1837. Entonces, en aquella época hubo distintos ilustradores que pusieron imágenes al cuento de la sirenita. Bueno, la sirenita, que no se llama Ariel, esta es la versión que ha hecho Walt Disney, ya sabéis que sale a la superficie, en ese momento ve un naufragio, se hunden, ella se enamora de un chicarrón ahí del norte muy guapetón, creo que era de León, y entonces pues decide salvarle, la chica tiene buen gusto. Le lleva a la orilla y él cuando abre los ojos, pues bueno, la ve. Lo para que como está medio apijotado en ese momento, está ahí, ha vuelto a la vida, pues ella desaparece y al final confunde con otra mujer que aparece por allí, piensa que es ella la que la ha salvado, bueno, de la cual se enamora. Y siempre queda ahí la sirena un poco en ese mundo difuso. Pide a su padre que, bueno, pues que le gustaría, ¿no?, ser una mujer humana, y para eso pues tiene que cambiar su cola de pez por unas piernas. Bueno, pues sabéis que entonces dice, bueno, pues aquí hay una hechicera, una bruja, una Úrsula, que te puede hacer este hechizo. Entonces dice, pero bueno, tiene una condición, yo te voy a poner piernas, pero lo vas a pasar muy mal, porque cada vez que camines es como si caminaras por cuchillas, es decir, vas a sufrir, porque no, su naturaleza no es tener piernas. Vas a sufrir, dice, no me importa, y te voy a quitar la voz. Pero cuando dice que te va a quitar la voz, en la versión original, no es que te voy a quitar la voz, te voy a cortar la lengua. Cuando hace el trato con la hechicera, ahí tenéis a Úrsula ahí en esa versión, con lo cual, adiós lengua, desaparece porque una de las facultades que tiene la sirena, la sirenita, es que con su voz podía enamorar y subyugar a su amado. Pero claro, si le quita su principal arma, pues ya la cosa cambia. Y encima, como el príncipe cree que el que la ha salvado es de la que está enamorado de la otra, pues mal lo tiene. Entonces, entre que tiene piernas que le hace mucho daño al caminar, entre que le han quitado la lengua y no puede hablar, ve, y aquí viene la parte también sádica de Andersen, el pobre Andersen pues también tuvo una vida bastante complicada, pues ¿qué ocurre? Que tiene que ver desesperada cómo al final se casa con la otra. Y ella no consigue el amor. Entonces le dice que, bueno, que una forma de conseguir otra vez su auténtica naturaleza es muy fácil. Tiene que matar al príncipe y con la sangre del príncipe volverá a recuperar su voz y su cola de pez. Pero ella, como está enamorada, no se le ocurre matar al príncipe. ¿Y cómo termina el cuento? No el de Walt Disney. El de Andersen. ¿Cómo termina? Pues prácticamente se convierte en espuma de mar, una especie de suicidio romántico y idílico. Y así termina. Es mejor Walt Disney, ¿verdad? Pero es que Andersen era así, era la alegría personificada. La alegría de la huerta. Era Andersen. Andersen tenía una propensión a
darle un toque morboso a sus cuentos. Pero estamos hablando de cuentos literarios, no eran cuentos arquetípicos. Por lo tanto, él, bueno, pues pensaba que de esta forma, pues reflejaba, de alguna manera, reflejaba su vida, que no fue muy agradable, porque él era muy feo, tuvo mucho rechazo por esa circunstancia, y además era homosexual no reconocido. Por lo tanto, también tuvo mucho rechazo en ese sentido. Se enamoraba siempre de las hermanas de sus amigos, pero para disimular un poquillo, ¿no? Con lo cual, imaginaros lo que sufría. Bueno, vino a España, y el mayor miedo que tenía, vino a España con un amigo suyo íntimo, y en España el miedo que tenía es que le atacara a los bandoleros, o que volcara la caravana, la diligencia, y volcara por la parte de la puerta y no pudiera salir. O sea, que esas son las obsesiones que tenía. Y claro, se murió de frío. Vino en invierno. Bueno, termino. Recitos de oro. ¿Este cuento pensáis que es moderno o antiguo? ¿Es de la época de Blancanieves, de Cenicienta? Recitos de oro es muy moderno, es un cuento muy moderno, hay mucha gente que lo desconoce. Es muy modernito. Bueno, ya sabes, Recitos de oro, en el fondo, ahora que se va mucho los ocupas, está en la primera ocupa de la historia de la literatura infantil. Va paseando por allí, ve una casa de tres ositos, se mete, ¿y qué es lo que hace? Pues ala, se toma su leche, se toma su comida, se acuesta en una de las camas, tres narices. Vienen los osos, y entonces, pues bueno, pues, todo termina bien, ya sabéis, la parte edulcorada del cuento. Fijaros la evolución. De Eleanor Moore, de 1831, Robert. No tiene nada que ver con esta versión, igual que la de Robert Suthey. Y la versión que conocemos es de Joseph Kundal, de 1849, que es la de la niña. La niña que entra allí con sus ricitos de oro, ocupa la casa durante un tiempo y al final, pues bueno, los osos dicen, venga, lárgate, que no te queremos ver por aquí. Pero la versión original no es una niña, es una vieja. Una vieja. Y una de las ilustraciones originales que aparece en la de Eleanor Moore es esto. Es esta mujer. Lo que pasa es que Kundal lo cambia porque dice que cuentos de viejas hay muchos, entonces pone una niña. Pero esta vieja, cuando la descubren los osos, no se va de rositas. Porque la vieja tenía también un repente de mucho cuidado. Y como ella se negaba a salir, dice, pues bien, ¿qué es lo que hacen los osos amorosos? Lo primero, la intentan ahogar, no lo consiguen. La intentan quemar, no lo consiguen. Y tercer intento, la empalan en la aguja de la iglesia. Ahí se acaba la bruja. Luego lo cambian a la niña no sufre este final. Personaje histórico, siglo XVII, Virginia, entra a los colonos ingleses, se enamora de John Smith. Parece que no hay más que un enamoramiento platónico, pero al final esta mujer, igual que muchos de sus tribus, pues es capturada. Imaginaros lo que hacían a las nativas de aquella época. El hecho es que esta mujer, al final, se casa con John Rolfe, es decir, con alguien que no quería, la llevan a Inglaterra, tiene un hijo, y la vida no era tan romántica y tan poética como se ha descrito en la película de Walt Disney, Pocahontas. Existió la mujer y, por suerte, tenemos un retrato real de esta mujer cuando ya la occidentalizan, cuando ya viene a Europa, se casa, se cristianiza y entra en las viejas costumbres. Y de la versión que conocíais, esta cara que conocéis aquí de Pocahontas, el auténtico retrato de Pocahontas es este. Matuaca se llamaba. Como veis, no indica que fuera demasiado feliz, no vivió demasiado tiempo. Ella realmente muere en 1617 y cuando la capturan o cuando entra en contacto con los colonos ingleses en 1607, o sea que toda la historia radica en esos 10 últimos años, hasta que ella muere, en principio parece que por una tuberculosis, pero pasando las canutas. Esas son las versiones, mucho, para que veáis un poco cómo las historias reales luego no tienen nada que ver con las historias que nos cuentan. Bueno, ya habéis visto que hay muchos elementos crueles, sádicos, morbosos en estos cuentos, ¿no? Y he evitado muchos detalles, tampoco es plan. La idea era que supierais un poco que realmente los cuentos cumplen una función social y que la parte de crueldad
no hay que quitarla, porque si tú intentas quitar esta parte cruel a los cuentos que hemos dicho, estás quitando una parte de su esencia, una parte de su simbolismo. Pero aún así, ha habido gente que ha intentado quitarlo, porque dice que los cuentos, o bien porque tienen escenas de crueldad, o bien porque son sexistas, hay que hacerlos políticamente correctos. Entonces este hombre, James Fitzgarner, hizo este libro y dijo, bueno, pues yo reescribo todos estos cuentos y los hago políticamente correcto. Quito referencias a raza, sexismo, a machismo, a crueldad, y hago esto. Y al final ha hecho unos cuentos que ya no gustan a nadie. Os lo recomiendo, la verdad es que es muy divertido leerlo, cómo utiliza un lenguaje emperifollado para no decir nada y para evitar cualquier elemento sexista. Claro, el problema de los elementos sexistas es que el que cree que estos cuentos son sexistas o que, por ejemplo, la mujer queda mal porque, en fin, parece que tiene un papel secundario, es desconocer un poco lo que es la esencia arquetípica de estos cuentos. Y, tal como decía uno de los mejores investigadores del simbolismo de los cuentos de hadas, que es este psicólogo austriaco Bruno Bettelheim, un libro clásico, ¿no? El psicoanálisis de los cuentos de hadas, él analiza todo este tipo de elementos, él y muchos más, ¿no? Pero bueno, pongo como referencia a él porque la verdad que lo abordó. Pero lo abordó desde un punto de vista psicológico, es decir, no estamos hablando desde un folclorista, desde un historiador, sino desde alguien que desde la óptica de la psicología humana se acerca a estos cuentos. Y uno de los capítulos que dedica este libro es precisamente a esto, a la crueldad. Y él dice, psicólogo austriaco, y él dice que no se pueden eliminar estos cuentos, estos elementos de estos cuentos. ¿Por qué? Porque el niño o la niña, cuando está escuchando estos relatos, se tiene que identificar. Para él y para ella son cuentos que en el fondo tiene que tomar partido por un bando o por otro, o por los buenos o por los malos. Por eso veréis que nunca no hay elementos ambivalentes. Todo tiene que ser blanco o negro. No existen matices, porque los cuentos tienen que ser así, arquetípicos. Tiene que ir directamente al inconsciente, pero también tiene que ir directamente a las emociones. Entonces, dice que este tipo de elementos que se van añadiendo a los cuentos de hadas, por una parte, estimulan el intelecto, pero también estimulan las emociones, las sensaciones que el niño va despertando a medida que se va enterando de los distintos avatares y argumentos que tiene este cuento. Y si tú eliminas la parte de la crueldad, le estás diciendo al final al niño, no, la vida es de color de rosa, nunca va a pasar nada, no hay muerte, no hay peligros, no hay enemigos, y eso es mentira. Es decir, el niño tiene que darse cuenta de esta forma tan infantil, tan directa, que la vida tiene estos peligros, y que en la vida también hay vejez, que hay peligros, que hay muerte, y que hay personas que te van a intentar engañar. Y para eso, el héroe, la heroína, tiene que buscar sus ingenios para intentar vencer al gigante, al ogro, a la bruja, a la madrastra. Si eliminas esos elementos, te estás cargando una parte fundamental del desarrollo evolutivo del niño. Que en el fondo, ya os decía al principio, es un camino iniciático. Le está diciendo las pruebas que tiene que hacer, esos famosos 31 puntos que os decía de Vladimir Propp, le está diciendo lo que tiene que hacer o no hacer a lo largo de su vida, siempre y cuando tú te identifiques con la parte bondadosa. Pero fijaros, el niño, y eso lo dice Bruno Bettelheim, no se identifica con el héroe porque sea bueno, se identifica porque el héroe está representando una serie de valores de reconocimiento social que el niño o la niña quiere de alguna forma emular. O sea, no es porque sea bueno, sino sencillamente porque aúna en sí una serie de valores que luego, en la etapa final, hay un reconocimiento. O bien se casa, ya sabéis que el matrimonio en estos casos tiene que ver mucho con la parte simbólica de la que habló mucho Carl Gustav Jung, del ánima y el ánimus, es decir, de la mezcla de los dos seres, del andrógino. Es decir, no estamos hablando de una boda convencional, estamos hablando de la unión de los opuestos. Por lo tanto, eso el niño, aunque no entienda este tipo de matices, sí entiende que cuando al final se casan, cuando al final el malo recibe su castigo, es como justa recompensa por la ley del karma, porque si tú la haces, al final acabas pagándola. Y si tú eliminas ese tipo de crueldad, de elemento morboso, le estás privando al niño de una información que es fundamental. Por eso, cuando ha habido intentos, por ejemplo, con la ministra francesa de instrucción, una ministra francesa hace muy poco, además la que también dijo que Nadal se drogaba y no sé qué historias, o por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí tuvimos una ministra, la ministra de Igualdad, Viviane Aedo, que la dio, la famosa de las miembras, que la dio por decir que los cuentos de hadas había que hacerlos políticamente correctos porque la mujer parece que quedaba en un papel secundario. Bueno, eso es no enterarse de la misa a la media. Ese es el problema cuando la política se mete, en general, se mete en este tipo de terrenos, porque entonces vas desbarrando.
decir, hay que entender muy bien el mensaje arquetípico y simbólico que tienen todo este tipo de cuentos. Evidentemente, los cuentos de Calleja son un ejemplo representativo de cómo se fueron adaptando y modificando a las características de aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, y que sí que marcaron también todo un hito a la hora de recoger cuentos que de otra forma no hubieran llegado aquí, ¿no? Estamos hablando de 1873, cuando Saturnino Calleja crea su propia editorial y se convierten en un referente por lo baratos y por lo accesibles que llegaban a ser estos cuentos, a pesar de que a veces les cambiaban el nombre. Acordaros de Pedro y Margarita en lugar de Hansel y Gretel. El cuento más corto, también. No todos los cuentos son largos. Este para, ya sabéis que este es arquetípico también, en el sentido de cómo en un par de líneas se puede contar toda una historia. Creo que lo conocéis, ¿no? El de Augusto Monterroso. Y, por supuesto, una de mis frases favoritas de un personaje que acabo de citar aquí, de Andersen. Él decía que la vida misma es el más maravilloso cuento de hadas. Yo creo que hay que quedarnos un poco con esa esencia, y es lo que he intentado transmitir en esta pequeña hora, en este pequeño viaje que hemos hecho por esos procelosos mundos de los cuentos de hadas, de las princesas, de los ogros y de los peligros que tiene que afrontar el ser humano. En definitiva, lo que nos está contando todos estos cuentos es la vida de cada uno de nosotros. Hay gente que ha tenido unas vidas más penosas que otras, pero todo queda reflejado en este tipo de relatos. Podremos cambiar los elementos que queráis, pero da igual. El cuento de hadas, tal como se entiende, y por eso siempre me ha interesado, el cuento de hadas llega directamente al corazón y a la emoción. Acordaros un poco lo que dijo Einstein. A Einstein le preguntaron una vez, dio una charla de física avanzada, entonces se le acerca una mujer, una vez que termina la charla, le preguntan: usted que es tan sabio, ¿qué consejo le podría dar a mi hijo para que sea tan listo como usted? ¿Y sabes lo que le dijo Albert Einstein? Dice, que lea cuentos de hadas. Dice, ya, pero después de leer cuentos de hadas, ¿qué más tiene que hacer? Dice, que siga leyendo cuentos de hadas. Muchas gracias. Bueno, me imagino que no tendréis preguntas, ¿no? Lo dejamos. A ver. Podéis preguntar, ¿eh? No era una amenaza. ¿Cuánto? Yo es que trabajo en un colegio y estoy con niños de 3 y 4 años. ¿Qué hago con el... Pues nada, contar cuentos. Pero así, así. No, a ver, todo esto, hay cosas que forman parte de las versiones originales y algunas se han ido cambiando. Pero es verdad que esos elementos de crueldad también están en las dos recopilaciones más famosas, tanto las de Perrault como las de los hermanos Grimm. O sea, no lo olvidemos, algunos quitaron unas cosas, otros añadieron otras, pero están. Lo que pasa es que hay mucha gente que ahora mismo la versión que tiene de estos cuentos son los de Walt Disney y no han ido a las fuentes originales. Y Walt Disney, que es verdad que hay mucho elemento simbólico, y está muy bien, porque es para ver las películas, me refiero a las películas de Walt Disney cuando vivía Walt Disney, no las que se ha hecho con la factoría Disney cuando él ha muerto. Para mí hay una diferencia radical. Walt Disney yo creo que sí conocía perfectamente ese lenguaje de los símbolos, y se ve claramente, por ejemplo, con, yo qué sé, Cenicienta, cuando están las tres hadas, ¿no?, revoloteando, si os fijáis, cada una tiene un color distinto de vestido y cada una tiene un broche distinto. Una tiene un cuadrado, otra un triángulo y otra un círculo. Cada una está representando algo. Y hay detalles que se escapan. Luego, no, en estas versiones que ha hecho de Pocahontas y tal, bueno, aparte de que, o la de Mulán, son cosas distintas. Entonces, hay que contar los cuentos, contar, no leerlos, de la forma que tú sabes. Por ejemplo, he sacado mucho de cuentos infantiles de las bibliotecas y, por ejemplo, hay libros, de colocar al lobo feroz vegetariano, por ejemplo. Bueno, pues ahí lo tienes. Claro, pero porque consideran que de esta forma pues es menos cruel, ¿no?, la historia. ¿Qué añades con esto? Nada, nada. Es decir, que todos estos intentos que se hacen por eso, por que sean políticamente correctos, te apartas de la esencia. Y lo que haces es que cuando te apartas de la esencia y los intentos que se han hecho, y son varios, ya te digo, incluso estas dos iniciativas políticas, tanto en Francia como en España, están abocados al fracaso. Totalmente, porque no tiene nada que ver con la igualdad, no tiene nada que ver con el feminismo. Lo que pasa es que si lo interpretas así, es cuando te comes el coco porque dices, ah, pero no, aquí parece que las niñas siempre quedan en mal papel. No, no te has enterado. En Hansel y Gretel es Gretel precisamente la que le salva, y en cantidad de cuentos es ella la que le salva. O sea, no te estás enterando del cuento. Pero bueno,
Si alguien le quiere meter el toque político, racista, sexista y tal, está abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque la gente, sin darse cuenta, por eso yo lo llamo cuentos arquetípicos, sin darse cuenta, lo que te estás transmitiendo es una información de primer orden sobre el papel que ocupa el ser humano en el planeta desde el momento en que nace. O sea, desde el momento que nace como ser individual hasta que muere, pasas por una serie de etapas. Y la humanidad, desde el momento que nace, es decir, ese paraíso perdido, esa edad de oro, hasta que es expulsado el paraíso, todo esto queda reflejado de una forma perfecta. Teniendo las claves, hay que tener también unas pequeñas claves simbólicas, queda reflejado perfectamente en nuestros cuentos. Cuando le cambias los elementos esenciales, el cuento no gusta. No sabes por qué, pero ya no gusta. Sí, pero nosotros, por ejemplo, que son 3 y 4 años, y siempre estamos con compartir con el compañero, entonces terminamos, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, diciendo, pues el Caperucita comparte la merienda con la abuela. Y bueno, vale. Si no hay problema, si no hay problema. Pero fíjate, la moraleja, la clave del cuento de Caperucita, porque mira lo que dicen los hermanos Grimm, dicen, pues vamos a meter un leñador, mientras el leñador o un cazador, da igual, le pega un tiro, le sacan, y fíjate, una cosa más absurda, ¿cómo puede ser, si ya tienen jugos gástricos por todas las partes, cómo puede ser que salgan? Da igual, el niño se lo cree. No pasa nada. La clave, si vamos a la parte arquetípica, es, cuidado, el bosque es un lugar liminal, es decir, un lugar, acordaros de la película de Night Shyamalan, el bosque. ¿Qué ocurre en el bosque? Que están los malos, están los peligros. ¿Habéis visto la película? Es decir, el bosque es el lugar donde te pueden pasar cosas malas si no vas preparado. Y si no vas preparado, vas a tener tentaciones, vas a tener peligros, vas a tener personas que te van a tentar, etcétera, etcétera. Y si no haces lo que tienes que hacer, acabarás devorado. Entonces, ese es el mensaje primordial. Luego lo demás, da igual, que comparta la merienda, que la abuela salga cantando unas bulerías, da igual. Pero el peligro está ahí. Entonces, lo importante es ver las partes claves. Fíjate que Perrault ya elimina, claro, la parte más morbosa, porque el cuento original se las traía, ¿no? Claro, cuando le dice a la niña, vete quitándote la ropita y te acuestas aquí, que te voy a enseñar el juego del teto, claro, eso no le... Claro, eso ya no se cuenta, pero sí hay versiones donde eso se cuenta. Entonces, no importa. Lo importante es que cuentes lo que cuentes, los elementos primordiales queden inalterados. Eso es lo importante. O sea, por ejemplo, si en Blancanieves y los 7 enanitos, tú le cambias, yo qué sé, en lugar de 7 enanitos le metes uno, un enanito, ya no tiene gracia, ¿por qué? Porque el 7 es un número simbólico también, es un número que te está representando los 7 metales que había en aquella época, los 7 planetas que se conocían en aquella época, en fin, todas las fases del proceso alquímico, el 7 tiene que haber. Si tú ya le quitas el 7 ya te estás cargando algo fundamental, aunque no sepas qué. Y si le quitas, yo qué sé, el espejo mágico, por cierto, sabéis que hay un museo en Alemania donde exhiben el espejo mágico de la madrastra de Blancanieves, sí, 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 sí. Bueno, sí, pero también exhiben la mesa del rey Arturo, y tampoco era la mesa del rey Arturo, si hiciéramos caso de estos objetos. Pero bueno, seguir contando siempre los cuentos de hadas de la versión que vosotros conocéis, no os preocupéis, porque hay elementos que nunca van a ser alterados, y si los alteráis, el niño no se va a enterar o no le va a gustar, entonces es como que el cuento se pierde. ¿Por qué estos cuentos duran tanto? Con lo simples que son, con lo bobalicones que son, ¿por qué están durando tanto? Por eso, porque van directamente a las emociones del ser humano, si es que es así. ¿Más preguntas? Que yo con eso no estoy de acuerdo. ¿Te parece bien? Con eso estoy de acuerdo porque la cámara es tú. El cuento bobalicón, que tiene 100 años o 200, ya no es el que a nosotros nos han contado nuestros padres, ni nosotros vamos, yo no tengo hijos, perdóname, ni mis coetáneos van a contar a sus hijos ni a sus nietos, no es cierto. Tú me estás contando, y tú y yo somos, lo hemos estado, todos lo sabemos, que lo que nos está contando es una versión claramente edulcorada. La sección del cuento no la han contado. No nos han contado que Blancanieves podía ser muchas cosas y la abuela ser muchas cosas y la abuela ser muchas cosas. Sin embargo, todos no sabemos el cuento igual. Todos no sabemos, claro, el cuento igual. Entonces, la versión primogénica, la versión de hace 200 años no tiene nada que ver. La de 200 años estaba hecho para la clientela, para aquella época, personal o la gente de hace 200 años. Y nosotros le contamos la versión que interesa que contemos ahora mismo. ¿Cuál es la versión de igual? Y dentro de poco contaremos la versión, según lo cuente la Coca-Cola. Y eso es así. Con sí, lo cual, con pero lo cual, conservando... Vas a decir, perdóname, que estoy hablando yo. Con lo cual vamos a decir que no me cuentes que contemos el cuento antiguo. El cuento antiguo tú me lo acabas de contar tú.
Pero yo pensé en que me ha contado mi madre, que es el que le contó Waldini a ella. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, no vamos a contar el cuento que nos contaron nosotros, porque realmente lo que estamos contando, la verdad. Eso es igual que yo, el cuento que nos contaron otra vez. No vamos a decir aquello de que Caperucita era una infómana, es que se ha contado con el lobo feliz, aunque somos tan mayores. No vamos a contar eso porque tampoco sería realidad. No, no, claro. Es que a lo mejor dentro de 200 años nuestro tataranieto de los aquí presentes tiene que contar esa versión. Porque la multinacional del tiempo será que dirá que es ese. Entonces, los cuentos son los que cuento y no podemos contar lo que era hace 200 años porque posiblemente los niños de hoy en día van a decir, ¿de qué me estás hablando? Si esto no lo pone en el WhatsApp. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos un problema. Vamos a ver si jugamos un poquito con el tal y que cual. Pero yo lo que he dicho, creo, no he dicho que contemos los cuentos originales, digo que contéis los cuentos clásicos, tal como los conocéis vosotros, sin adulterar los elementos básicos del cuento. Si yo no conozco el clásico, que conozco el de Waldini. Sí, pero por ejemplo, Caperucita Roja. Pero Caperucita Roja no ha hecho versión Walt Disney. De Caperucita Roja, o sea, por lo tanto, tienes que contar el cuento de los hermanos Grimm. Claro. Pero conserva, pero Walt Disney conserva los elementos clásicos, los conserva. Los conserva. Es verdad que luego la parte morbosa, mejor, pues yo qué sé, la madrastra o la madre, bueno, en este caso la suegra, por ejemplo, de la Bella Durmiente, a lo mejor no muere con esos zapatos ahí al rojo vivo, da igual. Eso no importa. En el fondo, esos finales que hay, que son los originales, lo que intentaba decir es que el que la hace la paga. Es decir, que todo acto tiene su consecuencia. Que si tú te comportas bien, tendrás buena recompensa. Y si tú te comportas mal, antes o después vas a tener grandes problemas, incluso tu vida corre riesgo. A eso me refiero. Entonces, la idea es, si contamos algo, vamos a contarlo tal como nos lo han contado nosotros, evidentemente, pero siempre respetando este tipo de elementos. Es decir, eso que comentaba ella. No, es que ahora el lobo hay que hacerle vegetariano. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerle? ¿Ya no se come a la niña? Ya no se come la abuela. A eso me refiero. Si vas sustituyendo esto, tú lo puedes hacer. Si no, hay ningún problema. Pero te aseguro que no va a tener mucha más repercusión. Porque algo va a fallar. O sea, si ya el cuento de por sí es bobo, entre comillas, de esta forma ya se convierte en absurdo. Entonces, no va a prosperar. Entonces, cada uno que cuente el cuento como le dé la gana. Y evidentemente lo vamos a contar con la versión de Walt Disney. Ni siquiera lo vamos a contar. Lo que vamos a hacer al niño o a la niña es poner la película. Ese es el problema. Entonces, una de las cosas que se está perdiendo... Una de las cosas que se está perdiendo es que estamos perdiendo la costumbre de contar cuentos. Estamos perdiendo esa costumbre. Decía Tony de Melo, por ejemplo. Tony de Melo, él daba enseñanzas contando cuentos de la tradición. Y uno de los cuentos que él relataba decía, maestro, imaginaros, un maestro, ¿no?, de la India, que contaba este tipo de mensajes. Y lo que contaba era eso, siempre les daba unos elementos para que ellos pensaran. Y uno de los discípulos le dice, maestro, dice, siempre nos cuentas un cuento, pero no nos das la explicación a ese cuento. Y el maestro le dice, ¿a ti te gustaría que yo te diera una manzana y yo te la diera ya masticada? Por lo tanto, muchos de estos cuentos se dan con una serie de flecos para que luego cada uno saque sus propias conclusiones. Pero sabiendo que hay un tipo de mensaje que tiene que ser primordial, que tiene que ser el que permanezca. Y luego cada uno que le saque. Y en función, evidentemente, no lo va a interpretar igual un niño de 4 años que un niño de 14 años. Pero los elementos están ahí. Para mí, por eso yo digo que son cuentos arquetípicos. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, eso se va a mantener a lo largo del tiempo. Y por eso son cuentos que tienen 300, 400, 500 años, o algunos más. Los de Panchatantra, fíjate, tienen más de 2.300 años. Y que incluso por la edad del niño en ese momento... pues no es capaz de entender ciertos conceptos. Un niño, como decía, un niño de 3-4 años no es capaz de entender el concepto de la muerte, por ejemplo. Claro. Pero sí que ese sustrato queda en un aprendizaje en el subconsciente, ¿no? Uh-huh. ¿Preguntas? Venga, ser cuentistas. ¿Ha quedado todo claro? ¿Algún cuento más? Normalmente así, pensando así un poco por encima, el protagonista siempre es femenino, siempre es una niña. ¿En dónde has dicho? Que el protagonista siempre es femenino, es una niña. Eso es una niña, ¿es por algún razón o me da más pena? O... ¿De qué de esto dices? No, no siempre. ¿Pulgarcito? Sí, pero en general parece que hay más niñas que... No, se hizo un balance, se hizo una encuesta, recogiendo todos los cuentos, todos los de los hermanos Grimm y todos los de Perrault,
y el 37% eran niñas, eran mujeres, las heroínas, el 37%. O sea, no son mayoría. Lo que pasa es que los que nos han llegado a nosotros, es verdad, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, pero es que he contado los clásicos. O sea, si tú coges la recopilación de cuentos de los hermanos Grimm, es que hay multitud de ellos. Hay muchísimos, y entonces muchos de ellos son niños o personajes masculinos. Te digo, el 37% serían femeninos. Sí, porque alguien tuvo la idea de hacer una especie de estadística. Por eso te lo decía. O sea, por eso digo que es muy curioso, porque no es lo que... Cuidado con las apariencias. Pero también es verdad que lo de las niñas... en este caso, ¿no?, son los que más han tenido más relevancia, hasta el punto que incluso en el de Blancanieves y los Siete Enanitos se ha dicho que están basados también en personajes históricos, ¿no?, que todo es una deformación de una historia real de estas mujeres que lo pasaron mal en su vida y que luego, pues bueno, fueron adaptados de esta manera. Una de ellas, Margarita Mombalde, dice que era una de las, por decirlo así, de las novias que tuvo Felipe II cuando era príncipe, antes de que llegara fuera rey, cuando estos devaneos que él tuvo allí por Alemania. Bueno, fuera verdad o fuera mentira, de hecho es que para que veas cómo a veces hay también en determinados cuentos una parte histórica. Os he puesto algún ejemplo, como Barba Azul, que la parte histórica hay que rebuscarla demasiado, os he puesto también el de Flautista de Hamelín, que también hay que rebuscarla, pero sin ninguna duda todos estos cuentos sí que tienen algún tipo de referencia histórica que luego ha sido mal interpretada o mal contada. Entonces lo que queda es la esencia, siempre exagerada, porque claro, ¿qué versión queda? El que lo pone por escrito, porque mientras sea oral, cada uno da su versión, pero en el momento que lo pones por escrito, de alguna forma lo fosilizas, lo dejas ya permanente para el resto de las generaciones. Que ese fue el mérito y el demérito que tuvo, por ejemplo, Chasperrol. Alguien que no le gustaba escribir cuentos de niños, los escribió, no los puso su nombre, pero sin embargo se ha convertido en referente para todas las versiones posteriores que se han hecho. Es curioso esto de muchos de los cuentos infantiles, aparentemente infantiles, que no fueron escritos para niños. ¿Me podéis algún ejemplo? Libros infantiles, no estos que he dicho, libros infantiles que no fueron escritos para niños originalmente, a pesar de que ahora están considerados cuentos dirigidos a los más tiernos infantes. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, os voy a poner dos. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. ¿A que pensáis que es un cuento para niños? Hombre, Platero y tal, un burrito ahí. ¿Qué va? Para nada, leerlo. Por ejemplo, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, no es para niños, a pesar de que los niños lo puedan entender, es mucho más profundo. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, Gulliver. Vale. Pero son otro tipo de cuentos, estamos hablando de cuentos literarios, cuentos que han calado, ¿no?, en el inconsciente colectivo porque ha funcionado muy bien los elementos que ellos han descrito, pero no eran cuentos originales para niños. Sin embargo, ahí están. Los Simpson tampoco. Los Simpson, eso es evidente, vamos. Y si me dices South Park ya, ¿para qué hablar? Por ejemplo, fijaros, y ahora os voy a poner otro ejemplo. Un cuento para niños escrito por alguien que nunca pensó que iba a pasar a la posteridad por escribir un cuento para niños. ¿Quién lo escribió? El padre... Muy bien, padre Coloma. Él lo escribe porque el niño, infante, Bubi, como le llamaba a su madre, pues tenía miedo a que le cortaran el pelo, a que le cortaran las uñas, cuando se le caía un diente. Era muy caprichoso, esto es lo que tienen los infantes, o los príncipes. Y entonces le manda al confesor de la reina, que era Luis Coloma, le manda que escriba un cuento. Y dice, oye, ¿por qué no me escribes un cuento? Estamos hablando de principios del siglo XX. Para que el niño, dice, pues que yo no sé, yo solo sé escribir libros de teología y coñazos como Jeromín y Pequeñeces, estos libros por los que ha pasado. Dice, yo no sé escribir estas cosas, que sí, que tú sabes. Entonces escribió un cuento que era El ratón Pérez. Y fijaros qué curioso ese cuento. Bueno, al final, como lo contó al niño, el niño pues le hizo gracia, ¿no?, que un ratoncito, pues cuando se le cayera el diente, pues le dejara ahí un doblón de oro y cosas así, y que iba buscando y recogiendo esos dientes por las distintas casas de Madrid, ¿no?, de la época.
Entonces, como se lo contó a él y a, y a los niños de la corte, cayó en gracia, y lo que no se iba a publicar nunca, porque no estaba previsto para publicar, solo estaba previsto para contarlo, se publica. Hay un ilustrador de la época que lo ilustra con unos dibujos horrorosos, y el cuento nunca se, o casi nunca, se edita en versión original. Si veis, el ratoncito Pérez, que es otro arquetipo, porque no es, no es algo puramente español, es decir, que es verdad que le da una versión muy hispana, pero ya existía la Hada de los Dientes, existían otro tipo de personajes que cuando se caen los dientes te recompensan, ¿no? El problema es que no se reedita porque no deja de ser un jesuita, y el jesuita, él da, como Charles Perrault, da una especie de moraleja, y como esa moraleja era muy cristiana, muy católica, te... hay que rezar unos cuantos padres nuestros para que el ratocito venga, te ayude. Entonces no se edita la versión original, siempre se edita la versión más infantil. Bueno, es una pequeña curiosidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quiero de todas maneras, Jesús, que esta charla va a dejar una huella. Sobre todo porque, a ver, los que tengamos hijos, nietos, sobrinos... A la hora de contarles el cuento, nos vamos a sonreír en más de una ocasión. Claro, porque cuando ya conocéis la verdad, pero bueno, ahí está. La versión B, ¿no? La versión B, efectivamente. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Te agradecemos todos los que estamos aquí. Nos has dejado, después de este macro cuento, muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo. Y aquí tienes, por supuesto, el agradecimiento de Divulgadores del Misterio. Hombre. Y nuestro aplauso. Muchas gracias.